Bienvenidos a este canal, yo soy Zeblas del Polo Norte y hoy vamos a analizar una de las plantas más interesantes de la nueva actualización que ya está disponible, así que vayan a ver ese video. Y es la Neufrar. La Neufrar es una planta que ha estado en Plantas contra Zombies 1 en los niveles de piscina y en Plantas contra Zombies 2 en la playa de la Granola y en otros mundos que tengan agua. Esta Neufrar básicamente aquí tiene la misma habilidad que en el juego, que es poder poner plantas encima, y en este juego es increíblemente útil, ya que para poder poner lanzaguisantes, papapums, nueces o lechugas iceberg en el agua, necesitaremos de la Neufrar primero. Así que te salgan muchas Neufrar nunca va a estar mal, y siento que tener ya puestas Neufrar desde que hay zombies es muy buena idea, ya que el zombie delfín cuando está en el agua es demasiado rápido, ya que tiene el número 5 como número de avance, por lo cual cuando toque 5 avanzará 3 casillas en el agua, así que va a atravesar el agua muy rápido. Y tener lista una nuez o una lechuga iceberg arriba de una Neufrar va a ser ultra mega super útil. Así que les dejo esa estrategia. Recuerden, plantas, ya tener listas las Neufrar para poder poner defensas como papapums, lechugas iceberg. El jalapeño no sirve en el agua porque su habilidad de la fila obviamente no funciona. Ya sé que en Plants contra Zombies 2 funciona, pero aquí no. Así que solamente la papapum, lechuga iceberg y nuez se podrán poner arriba de la Neufrar. Así que, ¿cómo ven esa genial estrategia? Recuerden ir a primero hacer el juego base de Plantas contra Zombies Table Garden y después descargar este DLC para que puedan usar a la Neufrar, la nueva planta de Plantas contra Zombies Table Garden. Y bueno, sin más que decir, yo me despido. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, por favor. Yo me despido. Adiós.